Aprende a agregar un contacto donde hay dos apagadores sencillos. Curso de instalaciones eléctricas, capítulo 70. Primeramente vamos a retirar la placa de dos ventanas, porque ahí en esta placa o en esta caja vamos a agregar un contacto. Muchas veces tenemos esa necesidad, donde hay dos apagadores o donde hay un apagador, agregar un contacto para conectar una radio, una plancha, etc. Tenemos que observar qué cables llegan. ¡Miremos! El cable negro viene siendo un retorno. El cable rojo viene siendo la fase. Y vean, el cable blanco viene siendo otro retorno. Está fuera de norma. Tenemos que comprobar que el cable rojo sea la fase con un probador tipo pluma que emite un sonido y un destello de luz. Ahora, yo observé que en esa caja llegaba otro cable, un cable azul. Este me puede servir siempre y cuando sea el neutro. Y así ya no tengo que bajar otro cable. ¿Será? Hay que comprobarlo. Quito el aislante y con el probador tipo pluma primero verifico que no sea la fase. No lo es. Ahora lo que voy a hacer es con un probador tipo foco, ese cable azul, una punta al foco y otra punta al cable rojo que sé que es la fase, y si enciende es que es el neutro. Efectivamente, ese cable azul que está unido con un cable blanco es el neutro. Ojo, no es el cable blanco del apagador. Ahora sí, bajo el interruptor para hacer el cambio sin energía eléctrica. Verifico que no haya voltaje en el cable rojo. Ahora quito lo que es el cable negro, que es el retorno. Quito lo que es el cable blanco, que es el otro retorno. Recuerden, este cable blanco está fuera de norma porque no se debe de utilizar para retorno. Pero, sin embargo, es una realidad. Mucha gente así lo ocupa y tenemos que adaptarnos a esto. Ahora vamos a retirar el cable rojo de los dos apagadores que ya comprobamos que era la fase. Lo que vamos a hacer es colocar lo que es el contacto y los dos apagadores. Observemos. Primeramente, lo que vamos a hacer es agregar un cable blanco al cable azul, que es el neutro, para conectarlo al contacto. Ahora observen, aquí cambiamos los apagadores y agregamos el contacto, porque desafortunadamente no encontramos un contacto de esa línea anterior. Entonces se cambió todo. Lo ideal es que nada más hubiéramos cambiado el contacto y nos hubiera servido los apagadores, pero no fue así. Entonces vamos a conectar el contacto. Esa entrada larga es el neutro. Vamos a observar y tocamos con el dedo y vemos neutro, entrada larga en ese tornillo. Aflojamos, colocamos el cable y apretamos. Ahora el cable rojo tiene que pasar tanto por los dos apagadores como por el contacto o receptáculo. Le quitamos un poco de aislante al cable rojo para que dé en los dos apagadores y en el contacto. Después lo que hacemos es entorchar y con las pinzas apretamos para posteriormente colocar el conductor en estos tres dispositivos. En un apagador, en el segundo apagador y en el contacto. El nuevo accesorio que estamos agregando. Atornillamos. Una vez que conectamos la fase, tenemos que colocar en los dos apagadores el cable negro y el cable blanco, que eran los dos retornos. ¿Los recuerdan? Como lo estamos haciendo. Ya se conectó el cable negro y blanco. Observen. Ahora sí, lo que hacemos es colocar el chasis
Atornillar. Para posteriormente colocar la placa de tres ventanas. ¿Qué tal te está pareciendo hasta aquí la práctica? ¿Ha quedado? Lo que vamos a hacer ahora es subir el interruptor y comprobar el funcionamiento de los apagadores. Enciende el primer apagador. Y posteriormente lo hacemos con el segundo. Y luego con un foco tipo probador comprobamos que haya energía en el contacto. ¿Ha quedado la práctica? ¿Qué tal te pareció? Coméntanos. ¿Cuál es el próximo video? El próximo video es cómo hacer el circuito de 20 amperes, colocando sus cables y su interruptor termomagnético. ¡Espéralo! Coméntanos si te ha gustado el video o si tienes alguna duda. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos videos.